que la noche de ayer los Masca Brothers, Germán y Freddy, estuvieron en el homenaje a Loco Valdés. En ese marco se le preguntó a Freddy Ortega qué opinaba de lo que aquí sentadito, aquí, dijo Omar Suárez de que los iba a demandar por la gira de Cleopatra metió la pata, por incumplimiento de contrato y por muchas cosas más. Freddy Ortega así respondió. Freddy Ortega no quiere saber más de Omar Suárez, a pesar de que el productor planea interponer una demanda en su contra por incumplimiento de contrato dentro de la obra Cleopatra metió la pata. ¿Los vas a demandar? Por supuesto que sí. Okay. Si es que se ponen a hacer el Tenorio. Bueno, ya lo anunciaron que lo van a hacer. No sé, ni me importa. Que hagan lo que quieran las personas, que hagan lo que quieran. O sea, al final las acciones son como el boomerang. Como las avientas te regresan. Entonces yo... Esta situación ha sido desgastante para el comediante, pues aseguró que nunca había pasado por una situación similar. No, yo no voy a hablar más de ese tema. Lo que teníamos que decir ya lo dijimos. Y les voy a contestar lo que les contesté a sus compañeros. La ecuación es muy sencilla. Tenemos casi 30 años de carrera, nunca hemos tenido un problema con nadie. Y si alguien que siempre ha tenido problemas es con el único que lo tenemos, pues tú la respuesta y la tienes, ¿no? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Por otra parte, el señor Luis de Alba, quien forma parte de la obra Cleopatra metió la pata, no sabe por qué los Masca Brothers dijeron que el asalto al camión de la producción fue mentira. Claro que se van a retomar. Yo no sé de dónde sacaron tantas cosas, que el asalto no era cierto, que... Puras jaladas, ¿no? Sí, claro. ¿Sí fue cierto el asalto? Mal, si eso sí fue, yo te lo aseguro que sí. Yo estaba ahí. Sin embargo, prefirió no entrar más en detalles. No sé, son mis amigos, los respeto, son muy buenos comediantes. Ya, esas cosas personales, pues no fui a la masa ni vine a la babera. Pero... Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. A ver, también estaría bueno preguntarle a mi gordo Luis de Alba si él estaba ahí en realidad, porque dijo, lo que ¿no? yo entiendo... Es que yo estaba, no sé si en Reynosa, en Monterrey o algo así, y Omar Suárez o la producción les avisó, oigan, acaban de asaltar el camión, regrésense a México, y los puso en aviones para que se regresaran a México, se canceló la función. Pero que les constase, que ellos vieran que habían asaltado el camión, no, o que estuvieran ellos ahí, no. Porque no había nadie del elenco, había gente del staff. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.